coming, risking your lives on the ice, much appreciated. It's lovely to have you here and to introduce Luis Castellví-Lalhan. Luis, many of you already know from his months here at the JCV in the summer and last semester. Luis is currently a postdoctoral fellow at the University of Cambridge, where he earned his PhD last year. Since he finished his degree, he's also held fellowships at the Newberry Library in Chicago. Luis is a specialist in Spanish Peninsular Studies with a truly global perspective. He wrote his dissertation on the transatlantic Hispanic Baroque, specifically on the appropriation of the radical poetics of Luis de Góngora by the Criollo writers Hernando Domínguez Camargo and Juan Inés de la Cruz. Luis was supported in his dissertation research by a fellowship from Britain's Arts and Humanities Research Council, which allowed him to spend 6 months at the Library of Congress, which, as you all know, has a great section on Hispanic literature and history. Luis was also supported in his Góngora, he has articles in two leading journals of Hispanism, the Hispanic Research Journal and the Bulletin of Hispanic Studies. His current research has taken him to the trans-Pacific reaches of the Hispanic world, starting with the colonial chronicles of the conquest of the Philippines and their 19th century reception, the subject of his work in the JCV. At the center of his new study are the Filipino nationalists Jose Rizal and Isabelo de los Reyes, whose writings Luis examines in relation, among other things, to Catalan nationalism. We're delighted for this opportunity to learn more about Luis's current project. Please join me in giving a very warm welcome. Muchas gracias, en primer lugar, al Departamento de Español de Brown por su invitación y Laura por la presentación. Estoy muy honrado de estar aquí. Y gracias también a los demás aquí presentes por su asistencia. Hoy voy a hablar de José Rizal, el escritor filipino más importante en lengua española, y de su posición frente al canon español del XIX. Voy a dividir mi charla en tres partes. Primero haré una breve introducción general sobre quién era José Rizal, pues no es una figura tan conocida. Y después analizaré su gran novela, Noli me tangere, la novela que le dio la fama, de 1887, y por último analizaré su edición crítica de una crónica sobre la conquista de Filipinas. Al final haré una breve mención a cómo quiero seguir este proyecto de investigación más allá de José Rizal. Comenzamos con la introducción general, unos datos básicos. Rizal nace en 1861 en Calamba, un pequeño pueblo al sur de Manila. Tras la apertura del canal de Suez en 1869, se facilita enormemente que los filipinos vayan a estudiar a Europa, principalmente a España. Entonces hay toda una generación de, digamos, los hijos de la élite filipina de habla española, que se les conoce como los ilustrados, que vienen a estudiar a España, Francia, Alemania. José Rizal es el miembro más destacado de esa generación, pero hay muchos otros, Isabelo de los Reyes, que ha mencionado Laura Bass en la presentación, Pedro Paterno, que es el primer filipino que publica una novela en español, o Juan Luna, que era el pintor filipino más importante de su generación, impresionista, amigo de Rizal. Puedo hablar algo más de esa generación después, si a alguien le interesa. Rizal llega a España, llega a Barcelona en verano del 82, y poco después se muda a Madrid, donde se matricula en las dos carreras que ya había empezado a estudiar en la Universidad de Santo Tomás en Manila, que es la más antigua del país. Medicina y Filosofía y Letras. Y esa alternancia entre las ciencias y las letras es una constante en la vida de Rizal. Yo estuve recientemente en la Biblioteca Newberry, como se ha comentado. Aquí tienen a la izquierda el busto de Rizal, que está en la sala de lectura de la segunda planta. Junto a ese busto pasé muchas tardes. Y a la derecha tienen el cuaderno Clínica Médica, que es el cuaderno de apuntes de Rizal cuando era estudiante en Madrid, que lo tienen en la Newberry. Le he dedicado mi último artículo a este cuaderno,
Y también tienen los diarios de juventud de Rizal, o sea, que uno puede reconstruir toda su vida de estudiante, la vida madrileña de Rizal, gracias a estos manuscritos de la Newberry, ¿no? Que si a alguien le interesa saber cómo acabaron ahí, me lo puede preguntar después y lo explico. Aquí hay una muestra, decía que las ciencias y las letras son una constante en la vida de Rizal. Fíjense, el cuaderno tiene 250 páginas, la mitad, 125, están dedicadas a los apuntes de medicina, tienen una muestra en la izquierda, y la otra mitad está dedicada a sus estudios humanísticos, ¿no? Ensayos literarios, traducciones, listas de libros comprados y leídos. La página izquierda son, básicamente, los apuntes de medicina son case studies, ¿no? Estudios de pacientes, y los acompaña a menudo con bocetos anatómicos. Rizal iba muchas tardes a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, esa prestigiosa institución y museo donde Goya enseñó en el siglo XVIII, y iba allí a aprender dibujo y escultura con su amigo, el pintor Juan Luna, ¿no? Y ahí se nota por los bocetos que hay, y sobre todo porque lo visual tiene mucha importancia en su literatura y en su vida, hasta el punto de que se hizo oftalmólogo. Rizal se especializó en la oftalmología. Y a la derecha tienen una página, una muestra de un ensayo en francés. Rizal, olvidé decir que su obra tuvo tal impacto, aunque él no era independentista y no quería la independencia de Filipinas, su crítica del colonialismo español inspiró en cierta manera la revolución filipina contra España, y por eso Rizal fue ejecutado, acusado y condenado por traición por las autoridades españolas en el 96. Pero en esta página, que es una página, un ensayo sobre Madrid, escrito en francés, donde elogia la ciudad, y dice cosas como, en el segundo párrafo, «La plus belle chose de Madrid, c'est la bourgeoisie». ¿No? Lo más bello de Madrid es la burguesía. Una frase muy poco revolucionaria, ¿no? para un joven nacionalista filipino. Entonces, ya he comentado la parte médica. La parte literaria o humanística me interesa destacar lo siguiente. En el siglo XIX, a la segunda mitad del XIX en Europa, ser moderno era sobre todo saber francés, alemán e inglés y sus respectivas literaturas. Y este cuaderno me interesa porque se ve cómo Rizal ya estudia todas esas lenguas desde su estancia en Madrid. El francés ya lo domina, y eso que aún no había vivido en Francia, y yo puedo dar fe de ello porque estos ensayos están escritos con un francés de un nivel altísimo. El alemán todavía es un alemán básico, hay 27 ejercicios de gramática, se ve que está aprendiendo, pero después llegaría a dominarlo. Hay la correspondencia de Rizal, que es enorme y se ha conservado, se ha publicado en 6 volúmenes y uno entero está en alemán, que son sus cartas, su correspondencia con el sabio austrohúngaro Ferdinand Blumentritt, que era el gran experto en Filipinas en el siglo XIX, aunque nunca estuvo allí, lo conocía Filipinas por los libros. Y el inglés, no, hay también unas páginas en inglés, es un inglés todavía básico, pero Rizal pasaría después temporadas de su vida en Estados Unidos y en Inglaterra, y su último amor fue una irlandesa, se casó con una irlandesa el día de su ejecución, fue un matrimonio in articulo mortis, ¿no? La mañana de su ejecución se casó con ella. O sea que llegaría a dominar también el inglés. Se ha hablado mucho yo que vengo del barroco, se ha estudiado, hay estudios historiadores que defienden la tesis de que la globalización comienza en la temprana modernidad. Tendemos al 1521, que es el año en que Cortés conquista Tenochtitlán, es el mismo año en que Magallanes llega a Filipinas, en la famosa circunnavegación del mundo de Magallanes y Elcano, que Magallanes no pudo acabar porque lo matan en Filipinas, precisamente. Si ya se habla, hay autores que hablan de que la globalización comienza o que las partes del mundo conocido se empiezan a conectar en la temprana modernidad, ¿qué vamos a decir del siglo XIX, sobre todo tras la apertura del canal de Suez? Rizal es un hombre que a los 27 años ya ha dado la vuelta al mundo. Conoce el inglés, el francés y el alemán, se ha empapado de esas literaturas. Y todo eso tiene un impacto en su obra, ¿no? Por eso quería destacar la idea de Rizal como producto de la globalización. El cuaderno me interesa también porque, como adelantaba, tiene sus listas de lecturas, los libros que va con... Él llevaba una vida muy austera, solo tenía un vicio, que era de vez en cuando comprar un billete de lotería, a ver si había suerte, pero no la hubo. Y lo demás se lo dedica en sus estudios y en libros, ¿no? Y están las listas de los libros que compraba y leía, que es básicamente unas lecturas muy heterogéneas. Hay libros de medicina,
libros de historia, sobre todo historia de España y de Francia y de Estados Unidos. Hay mucha literatura francesa, Voltaire, Diderot, Víctor Hugo, sobre todo. Y luego hay libros de ciencia política. Hay una gran figura en el XIX español que es Pi y Margall, que era un catalán no nacionalista, pero sí federalista, que creía en una España descentralizada y creía también en dar autonomía a las colonias, ¿no? El famoso home rule, que sea en el contexto anglosajón. Y Margall publica libros de pensamiento político y de derecho constitucional que Rizal adquiere, y de hecho Rizal le dedica un ensayo a Pi y Margall. Llegan a conocerse y le influye mucho en su pensamiento político, el pensamiento de Pi y Margall, que fue presidente efímero de la Primera República en el 73 y que siempre escribió con mucho respeto y cariño sobre Filipinas, ¿no? Esto es lo que quería contar a modo de golosina erudita, ¿no? El manuscrito, luego puedo hablar más si a alguien le interesa, pero creo que a modo de introducción es suficiente. Y vamos ahora a seguir con la vida de Rizal y a entrar en la materia de la novela que le dio la fama y que quiero aquí reivindicar y destacar. Rizal acaba sus dos carreras en el 85, Filosofía y Letras y Medicina, se muda a París, donde pasaría casi un año, se especializa en oftalmología, perfecciona su francés y después se va a Alemania, donde ya tiene esta novela casi acabada, ¿no? Escribe la mitad en Madrid, una cuarta parte en Francia y la acaba en Alemania. Primero se establece en Heidelberg, donde trabaja, tiene su consulta como oftalmólogo y de hecho estuve allí la semana pasada y el edificio en el que trabajaba Rizal se conserva y tiene la placa donde pone que Rizal ahí trabajó como oftalmólogo. Y después escribió un poema también sobre Heidelberg, que es un sitio como de peregrinación para los filipinos que van a Alemania. Y después se muda a Berlín, donde en enero del 87, aunque allí pone un bibliotecario de la Newbery, puso 86 en el frontispicio, pero es un error. La novela se publica en enero del 87. Es el Noli me tangere, que es la novela, siguiendo a Doris Sommer, ella habla de las novelas nacionales de Latinoamérica, pues es que el Noli me tangere encaja a la perfección en la definición de novela nacional que da Doris Sommer, ¿no? Es la novela que es por ley, hay una Rizal Law de 1956 que establece que esta novela es lectura obligada en todos los colegios y universidades de Filipinas, que no es un país pequeño, tendemos a olvidarlo en los estudios hispánicos, pero en Filipinas hay más de 100 millones de personas, demográficamente es como México. La novela que da ocasión también a brindis patrióticos, ediciones conmemorativas, es la novela nacional de Filipinas. ¿Alguien la ha leído? No pasa nada. Voy a hacer un pequeño resumen de qué va el libro y luego seguiré con el análisis. Básicamente, Noli me tangere es la historia de un joven filipino llamado Ibarra que se va a estudiar a Europa, pasa 7 años en las mejores universidades de España, Alemania, la Polonia rusa también, y luego vuelve a Filipinas con un doble objetivo, casarse con su amor de juventud, que es la joven María Clara, que es una joven blanca española, él es indígena, y reformar el país. Ibarra, o sea, Rizal tenía todas unas reivindicaciones políticas que pone en boca de su personaje, ¿no? Que eran básicamente que Filipinas tuviera diputados en las Cortes, en Madrid, acabar con la censura, abolición de la censura, libertad de prensa, secularización de la educación y poner control al poder de la Iglesia, de las órdenes religiosas en cuanto a propiedad de las tierras, porque las órdenes religiosas eran dueñas de grandes extensiones de tierra en Filipinas y eso provocaba ciertos abusos, sobre todo en su Calamba natal. El personaje fracasa en ambos proyectos, ¿no? Es una novela que acaba con un fracaso. En el mundo anglosajón se la conoce por el libro de Benedict Anderson, Imagine Communities, que es su ensayo clásico sobre el nacionalismo, que empieza precisamente hablando de Rizal. El primer capítulo de Imagine Communities, recordarán la tesis de Anderson de la nación como una ficción, ¿no? Como una comunidad imaginada. Y Anderson analiza el primer capítulo de esta novela, dice que hay unos guiños del narrador que se está dirigiendo a lo que Anderson llama We Filipino Readers, ¿no? Esa comunidad imaginada de 10 millones de habitantes en esa época, hoy 100, que estaba dispersa en un archipiélago de más de 7.000 islas, que eso son las Filipinas.
Entonces, Rizal se le llama el primer filipino porque antes de Rizal, la palabra filipino significaba español nacido en Filipinas. Era el equivalente de criollo en Latinoamérica. Y Rizal es el primero que utiliza la palabra filipino en el sentido que tiene hoy y que dedica su libro a los filipinos. Es muy distinto, eso nadie lo había hecho hasta entonces en su país, incluso coetáneos suyos como Isabelo de los Reyes, antropólogo, que era de otra región de Filipinas llamada Ilocos, y no hablaba tagalo como Rizal, sino ilocano. Isabelo de los Reyes, él no se considera filipino, él dice, yo soy ilocano, ¿no? Mi región es Ilocos, que es esa provincia en la isla de Luzón. Él no concebía esa comunidad imaginada de las 7.000 islas, ¿no? Como todos formando parte de una nación filipina. Rizal sí, y por eso es tan importante en el proyecto de construcción nacional de Filipinas. Entonces, yo hoy hablaré de la relación del Nolime Tangere con el canon español, pero quiero dejar apuntado, para los que hacen literatura comparada, que las relaciones del Noli con la literatura francesa y sobre todo alemana son una mina, ¿no? Rizal acaba esta novela en Alemania. En el frontispicio, quizás se han fijado, aquí hay una cita de Schiller. El Mefistófeles de Fausto se cita. También, por supuesto, Heinrich Heine, el gran poeta alemán. Hay mucha, y por supuesto, toda la idea de nación y de la patria filipina bebe mucho de Hegel, del romanticismo alemán también. Y en el caso, pero yo hoy me centraré en las fuentes españolas, que por eso es el título de mi ponencia. Comenzaré con el Siglo de Oro, que es de donde vengo, intelectualmente hablando. Lope y Calderón son muy importantes para Rizal, los cita en la novela, sobre todo la noción de desengaño barroco, que él adapta al contexto del XIX filipino, pero está allí muy presente. Cervantes, Rizal le dedica uno de sus primeros ensayos de juventud y lo pone a la altura de Homero y Virgilio en el Parnaso de la literatura occidental. El canon romántico español es muy importante para Rizal, como para todos los escritores de su generación. Larra, en la correspondencia de Rizal, aparece como el mejor escritor español del siglo XIX. Así lo define Rizal. Está en Estados Unidos y le manda una carta a un amigo, por favor, mándame las obras completas de Larra, todas. Y el amigo se equivoca y le manda una antología. Y Rizal le vuelve a escribir, no, quiero todo, todo Larra, porque de grandes hombres como Larra hay que leerlo todo, ¿no? Yo creo que hay un regusto a Larra, ese primer capítulo que Anderson analiza, que ya he explicado, a mí me recuerda mucho a artículos de Larra como el castellano viejo, esa idea del el banquete, utilizar un banquete como contexto para la sátira, ¿no? A la manera de Quevedo, y no dejar títere con cabeza. En el primer capítulo del Noli están todas las autoridades coloniales, civiles y religiosas están representadas en esa cena, y Rizal los critica de una manera que me recuerda mucho a la sátira de Larra, ¿no? Becker, ya lo he mencionado, lo cita y sobre todo le influye más en su poesía, y del Duque de Rivas toma sobre todo el tema del amor prohibido, que da tanto fruto en el romanticismo y del que hablaré más después. Pero la gran influencia y al mismo tiempo la gran ausencia, porque Rizal no lo cita nunca, es Galdós. El mismo año en que se publica el Noli, en el 87, aparece la segunda parte de Fortunata y Jacinta, la primera parte era del 86. Pero 10 años antes Galdós publica una de sus novelas de tesis, ¿no? Todavía no es el Galdós maduro, grandioso de Fortunata, pero ya es una novela interesante, Doña Perfecta, que si recuerdan tiene un argumento muy parecido. Doña Perfecta es la historia de un joven español, Pepe Rey, que se va a estudiar a Alemania 7 años y vuelve a su pueblo natal, un pueblo en la España profunda que se llama Orbajosa, con un doble objetivo, casarse con su prima y introducir reformas, ¿no? En la agricultura, se enfrenta a la iglesia, etc. Tiene todas esas aspiraciones y acaba fracasando también, de hecho lo acaban matando por órdenes de su propia tía, Doña Perfecta, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho esa relación, porque realmente no se puede entender el Noli sin el ejemplo de Galdós, pero me fascina también el hecho de que no lo cite nunca, ¿no? Porque Rizal sí que cita a sus otras fuentes, como decía. Yo tengo la tesis de que Galdós le da a Rizal el marco narrativo para construir su ficción. Ficción en el sentido de novela, pero también en el sentido de Benedict Anderson, ¿no? De ese proyecto de construcción nacional filipino al servicio del cual pone su novela. Y hay dos temas que a mí me interesan mucho
y que creo que Rizal toma de Galdós y los complica, y los, en cierta manera los subvierte. Es un ejemplo de mímesis colonial, ¿no? De sujeto colonial que se apropia de un modelo peninsular y lo subvierte y lo devuelve en contra de la colonia. El primer topos o tema que me interesa es el tema de las dos Españas, que es algo sobre el que se ha escrito mucho en estudios del XIX y sobre todo estudios del siglo XX con la Guerra Civil. La idea de que hay dos Españas, una España más conservadora, tradicional, católica, y otra España más progresista, moderna, europea, y que esas dos Españas están condenadas a enfrentarse, ¿no? En el caso de Galdós es claro que él toma partido por el Estado-Nación liberal, por el liberalismo isabelino, por oposición al absolutismo carlista. En el caso de Rizal es más complicado, porque desde el punto de vista de un filipino, esa distinción de las dos Españas no tiene tanto sentido. Es más, si me apuran, durante la Restauración los liberales eran aún menos partidarios de dar autonomía a Filipinas y a las otras colonias que los conservadores. O sea que si Galdós está criticando a una mitad de España, Rizal está criticando a ambas, o al menos a sus élites de gobierno. Esa es la primera idea que quería destacar, aunque a mí, intelectualmente, esto de dividir a España en dos bloques, uno bueno y otro mal, me parece un poco simplista, ¿no? Por eso hay una tesis que me interesa más, o que me parece más sofisticada y más adecuada para analizar estas dos obras, que es la idea del intelectual frente al pueblo, ¿no? La novela de Galdós representa muy bien el ejemplo del intelectual que trata de redimir a un pueblo que no quiere ser redimido y que lo acaba derrotando. Es algo que en novelas posteriores, por ejemplo en El árbol de la ciencia de Pío Baroja, que es de 1911, si no recuerdo mal, sucede también. Y en el caso de Rizal, esta tensión entre el intelectual y el pueblo es mucho más compleja y más dinámica. Al principio de la novela, cuando Ibarra, después de sus 7 años en Europa, llega a Filipinas, es un joven idealista que cree en el poder del diálogo, la negociación, es un moderado, ¿no? Y se opone, se enfrenta al pueblo, porque el pueblo lo que quiere es revolución. Y Ibarra se opone, les frena, ¿no? Al final de la novela, cuando Ibarra ya ha sufrido la represión del gobierno colonial, cuando lo han metido en la cárcel, cuando han destruido su casa, cuando ha quedado claro que no va a poder casarse con su amor de juventud, entonces Ibarra empieza a coquetear con la idea de recurrir a la violencia para combatir esa situación de injusticia colonial. Y en cambio el pueblo, que ha sufrido la represión en su propia carne, que ha visto la sangre de sus hijos derramada, el pueblo entonces se frena, hasta el punto de que su representante le dice a Ibarra al final de la novela: si quieres liderar una revolución, no te seguiremos, no vamos a seguirte, ¿no? O sea que hay como una inversión de los, en esa tensión entre el intelectual y el pueblo, hay una inversión de los roles, de principio a fin de la novela. Creo que el mensaje de Galdós, como decía, es una defensa del Estado-Nación liberal. En el caso de Rizal, el mensaje es distinto. Yo creo, dice Homi Bhabha en su ensayo clásico, en The Location of Culture, cuando habla de la mímesis colonial, que la mímesis, para ser realmente efectiva, tiene que producir un cierto exceso, tiene que separarse del modelo y acabar produciendo una diferencia o incluso una negación. Y yo creo que en el caso, este marco teórico encaja muy bien aquí, porque Rizal no está distinguiendo entre una España y otra. Lo que está diciendo Rizal es, y por eso escribe la novela en español, para que la lean también las autoridades coloniales, y la leyeron. Lo que les está diciendo es: ojo, si nos seguís reprimiendo de esta manera, vais a conseguir que incluso los intelectuales acaben convirtiéndose en revolucionarios, que es, por cierto, lo que pasó con muchos filipinos en la década de los 90 y también en Cuba. Y ya que menciono a Cuba, si me permiten una pequeña digresión, hay una figura en Cuba que a menudo se relaciona con Rizal, que es José Martí. José Martí es estrictamente coetáneo de Rizal. Ensayista, poeta, cada uno es el padre de su respectiva patria, Cuba y Filipinas, pero hay una diferencia fundamental y fascinante, que es que Martí, en un momento dado, decide tomar las armas contra España, abandona su exilio en Nueva York y regresa a Cuba, donde se enfrenta al ejército español y muere luchando contra España. Rizal, por el contrario, no solo no
opta por la revolución en ningún momento, sino que en el año 96 pide alistarse como médico en el ejército español para ir a la guerra de Cuba. O sea que si hubiera llegado a Cuba, no llegó porque lo detuvieron por las acusaciones de rebelión, pero si Rizal hubiera llegado a Cuba, se hubiera enfrentado, hubieran estado en bandos opuestos respecto a Martín, ¿no? Algo fascinante. Y yo a veces me pregunto por qué, si Rizal era tan crítico con el colonialismo español, ¿por qué no se hizo independentista? Y es algo que me pregunto mucho, ¿no? Pero yo creo que la respuesta está en su profunda conciencia histórica. Rizal conocía muy bien la historia de Latinoamérica y sabía el alto precio que pagaron las naciones latinoamericanas para alcanzar su independencia, ¿no? Que a menudo se consiguió tras años de guerra con España, guerras civiles o guerras entre sí para establecer las fronteras, ¿no? No hay más que leer el Facundo, por ejemplo, para ver lo que fue parte del siglo XIX latinoamericano. Yo creo que por eso Rizal, que era un moderado, intelectual, pacifista, a pesar del dolor que le causaba todas esas injusticias y el racismo institucionalizado, nunca dio el paso de defender la revolución y siempre se opuso a ella, a diferencia de Martí. Así que el nacionalismo de Rizal es un nacionalismo que se combina con su liberalismo, que aprende en España de Pi y Margall, como dije, y que nunca le lleva a repudiar España, ¿no? Vamos a ver ahora un par de ejemplos. Este es el pasaje en el capítulo séptimo donde Ibarra se encuentra con su amada María Clara después de esos 7 años en Europa, que María Clara ha pasado en un convento, por cierto. Y esto es lo que le dice. Me parecía que eras el hada, el espíritu, la encarnación poética de mi patria. Hermosa, sencilla, amable, candorosa, hija de Filipinas. De ese hermoso país que una de las grandes virtudes de la madre España, las bellas cualidades de un pueblo joven, como se reúne en tu ser todo lo hermoso y bello, patrimonio de ambas razas. Y por esto tu amor y el que profeso a mi patria se funden en uno solo. Ahí Doris Summer empieza su libro precisamente estableciendo una identidad entre el amor erótico sexual y el amor patriótico, ¿no? Y aquí se ve muy claro esa fusión. María Clara representa Filipinas, ¿no? La patria en Rizal siempre es Filipinas, pero también la madre España. Hay un respeto, ¿no? El nacionalismo de Rizal nunca implica un repudio o un rechazo de la identidad hispánica de Filipinas. Y por seguir con Doris Sommer, que como dije, creo que su esquema encaja muy bien para interpretar esta novela, recordarán que la tesis central de Sommer es que la novela romántica latinoamericana del XIX puede leerse en clave alegórica, de manera que quién se casa con quién o fracasa en el intento a menudo representa el éxito o fracaso de la unificación nacional de un país en términos de raza o clase o región. Y creo que es una teoría que no siempre encaja en todas las novelas del XIX, pero en el caso del Noli Metanger encaja muy bien. Fíjense, esta es la escena en la que María Clara se revela a su padre, que por cierto al final de la novela se descubre que su padre biológico es un fraile, un poco como en Aves sin nido de Clorinda Amato, que también es un tema recurrente en el XIX. Y entonces él le dice a su padre, ¿por qué no me puedo casar con el hombre al que yo quiero? Y su padre biológico, Fray Dámaso, le dice esto. ¿Cómo podía permitir yo que te casases con uno del país para verte esposa infeliz y madre desgraciada? Si hubieses sido su esposa, llorarías después, por la condición de tu marido, expuesto a todas las vejaciones sin medio de defensa. Madre, llorarías por la suerte de tus hijos. No lo podía consentir. Por esto buscaba para ti un marido que te pudiese hacer madre feliz de hijos que manden y no obedezcan, que castiguen y no sufran. Es un ejemplo, el padre con un cinismo brutal, ¿no? Le dice a su hija, nosotros tenemos el privilegio de ser blancos españoles, si te casas con un indígena vas a perder eso, tú y tus hijos, y por eso se opone al matrimonio, ¿no? Homi Bhabha en su ensayo hace un juego de palabras divertido, cuando habla de la mímesis colonial como el almost the same but not quite. Al hablar luego de la problemática entre mímesis y la raza, dice, pasamos del almost the same but not quite al almost the same but not white, ¿no? Que es lo que le está diciendo aquí el padre, ¿no? Tu hijo sería mestizo, pero no... En Filipinas el mestizaje se dio muy poco, a diferencia de en Latinoamérica. La palabra mestizo en Filipinas significa hijo de indígena y chino,
porque había una minoría china importante. Pero, y aquí el padre está reflejando ese rechazo y luego trata de empujar a su hija a casarse con un pretendiente blanco, un poco como en Sap, ¿no? Aparece un pretendiente blanco que no tiene ningún mérito, un hombre sin oficio ni beneficio, pero muy consciente de su privilegio por motivo de raza y por haber nacido en España, y que trata de aprovecharse de eso para casarse con María Clara. No contaré cómo acaba la novela, por si alguien se anima a leerla después de esto. Rizal publica, como dije, esta novela en el 87. La novela tiene un impacto brutal. Yo he leído incluso las minutas en el Senado de España, se debate sobre esta novela. Acaba siendo prohibida. Se habían hecho 2.000 ejemplares de la primera edición y se agotan al momento. Y Rizal se convierte en una celebridad a sus 25 años. Vuelve a Filipinas, pero es tal el escándalo que ha causado la novela que su familia le anima a marcharse porque tienen miedo de su propia seguridad, ¿no? Están recibiendo amenazas anónimas. Es entonces cuando Rizal da la vuelta al mundo. Puedo hablar más de eso después si a alguien le interesa, pero básicamente pasa por China, Japón, se cruza a Estados Unidos y escribe sobre Estados Unidos, tiene cartas y diarios en los que habla sobre Estados Unidos, y después, en el 88, se establece en Londres, y se pasa el día yendo al British Museum, porque allí descubre una obra, que es la obra de la que voy a hablar ahora, que son los sucesos de las Islas Filipinas. Todos aquí conocen el maravilloso corpus de las Crónicas de Indias, el Inca Garcilaso, Bernard Díaz del Castillo, etc. Lo que es mucho menos conocido es que hay un corpus igualmente fascinante de crónicas de Filipinas sobre la conquista y colonización española de Filipinas, y no solo de eso, estos textos también hablan de las primeras relaciones entre España con China, con Japón y con las naciones del sudeste asiático, ¿no? Por tradición se considera que la crónica de Filipinas más importante son los sucesos de las Islas Filipinas de Antonio de Morga. Este, a la izquierda, tienen el ejemplar del British Museum, que hoy está en la British Library, que esto lo vi hace dos semanas en la British Library, tienen el ejemplar que tuvo en sus manos Rizal. Aquí en la JCB tenemos otro ejemplar con un frontispicio distinto, curiosamente, también de 1609, pero otra tirada, con un frontispicio diferente. Y a la derecha tienen la edición de Rizal, que aparece publicada en París en 1890. ¿Qué lleva a un joven filipino que se había convertido en una celebridad en Filipinas y en el extranjero, después de esta novela, a editar una crónica olvidada de 1609? Yo aquí sostengo la tesis, y de nuevo Galdós me sirve como contrapunto, de que de la misma manera que Galdós le proporciona el marco narrativo para crear esa ficción, Morga le da la materia histórica para seguir en ese mismo proyecto de creación nacional, ¿no? Saben que Galdós, además de las novelas que he comentado, es famoso por sus célebres episodios nacionales, esas 46 novelas históricas que recorren el 19 español, desde Trafalgar hasta Cánovas, ¿no? De 1805 al 80. Galdós tiene un objetivo muy claro, creo yo, con estos episodios nacionales, que es de nuevo legitimar ese Estado-nación liberal, y esa legitimidad procede de la historia común de España. Vamos a ver un ejemplo, esto es del primer episodio nacional, Trafalgar, donde el protagonista, el joven pícaro, Gabriel de Araceli, antes de que empiece la batalla de Trafalgar, tiene una revelación como Benedict Anderson avant la lettre, ¿no? De lo que es la nación española. Y dice esto: me representé a mi país como una inmensa tierra poblada de gentes, todos fraternalmente unidos. Comprendí que por todos habían sido hechos aquellos barcos para defender la patria, es decir, la casa donde vivían sus ancianos padres, el huerto donde jugaban sus hijos, la colonia descubierta y conquistada por sus ascendientes. O sea, que hay una idea de patria aquí que hunde sus raíces en el pasado con los padres, se proyecta al futuro con los hijos y que incluye a las colonias. Las colonias son parte de la patria y hay que defenderlas, y la patria es España, ¿no? Esto es lo que, y es una idea recurrente si uno lee otros episodios nacionales, tanto los que tratan de Hispanoamérica como los de la Guerra de Independencia. Hay esta visión de la patria en Galdós. Vamos a ver ahora qué hace Rizal en su este es el prólogo de su edición de Morga, ¿no? Dice así: en el Noli Me Tangere principié el bosquejo del estado actual de nuestra patria,
que obviamente aquí significa Filipinas, en Rizal Patria siempre es Filipinas. Si el libro, este libro, Morga, logra despertar en vosotros la conciencia de nuestro pasado, borrado de la memoria, y rectificar lo que sea falseado y calumniado, entonces no habré trabajado en balde y podremos todos dedicarnos a estudiar el porvenir. De nuevo, idea de la patria que hunde las raíces en el pasado y se proyecta al futuro, pero la patria es Filipinas, y aquí hay el ánimo de Rizal, yo creo que esto se entiende bien, por ejemplo, con la teoría, pues, con Eduard Said, ¿no? La idea de que habéis falseado nuestro pasado. Si uno lee las crónicas españolas de Filipinas, básicamente los españoles hablan de sí mismos, y el filipino tiene un papel muy secundario, ¿no? Además, en Filipinas no había una gran civilización anterior al contacto como la inca o la azteca, con lo cual hay un cierto desprecio, ¿no? José de Acosta, por ejemplo, el cronista, en su jerarquía de los distintos pueblos, coloca a los indígenas filipinos por debajo de todo, ¿no? Y a Rizal esto le revienta, ¿no? Porque él defiende, él edita este texto con una anotación que le sirve para vertebrar un contradiscurso, ¿no? Es un poco como el Inca, me recuerda a mí el Inca Garcilaso, por ejemplo, cuando escribe su crónica para corregir a los cronistas previos, ¿no? Que a su juicio no han entendido nada del Tahuantinsuyo, del mundo inca. Y Rizal considera lo mismo respecto a los cronistas filipinos, ¿no? Que han falseado, han calumniado. A menudo se acusa en las crónicas, por ejemplo, al filipino de ser indolente, de ser un vago, de no querer trabajar. Por eso no funciona la colonia, dicen los españoles. Y Rizal le da la vuelta al argumento, dice, no, no, no. Nosotros ya teníamos una cultura, los tagalos teníamos alfabeto, teníamos sociedades avanzadas. Vosotros habéis traído todo un régimen colonial, ineficiente, racista, que no da incentivos al indígena filipino para esforzarse, porque no hay manera de que pueda llegar a las esferas más altas, en lo civil o en lo eclesiástico. Así que no es que la colonia no funcione porque nosotros somos indolentes. Nosotros somos indolentes porque la colonia no funciona, ¿no? Le da la vuelta a la causa y el efecto. Y eso es lo que trata él de hacer con su texto. A veces se lee Unamuno, por ejemplo, que escribió un ensayo sobre Rizal en 1907, le acusa de tender a glorificar el pasado prehispánico, ¿no? Y lo compara con el gran ideólogo del nacionalismo vasco, que es Sabino Arana, que tiene un ensayo sobre el patriarca Aitor, la idea de que había como un padre de la patria vasca que tuvo 7 hijos y cada uno de ellos fue una provincia de, y como que idealiza, ¿no? Bueno, en Latinoamérica uno lo ve también, si uno va al Palacio Nacional de México, los murales de Diego Rivera, ahí está Tenochtitlán, está muy idealizado, y los españoles totalmente deshumanizados destrozan ese paraíso perdido, ¿no? El pasado prehispánico es como el paraíso perdido de México en Diego Rivera. Rizal no llega a esos extremos porque él, insisto, tiene afecto por España, siempre le llama la madre España, pero sí que quiere revalorizar y dignificar el papel del filipino en su propia historia. Bien, Rizal, como digo, fue ejecutado en 1896 y entonces se convierte en una figura única en el mundo hispánico, por el motivo siguiente. Rizal es la única persona que reúne como figura, tras su muerte, reúne las tres aspiraciones del mundo hispánico, de la metrópolis y de la colonia, ¿no? Es el nuevo Cervantes, porque es el escritor más importante de su país y se le compara con Cervantes en los poemas, digamos, de elogio. Es el nuevo Cristo, nuevo Mesías, porque con su ejecución surge tras su muerte un culto religioso de Rizal. Se crea una iglesia independiente de Filipinas en 1903 que lo canoniza y aún hoy existe un culto religioso a Rizal en Filipinas, y la historiografía nacionalista filipina lo convierte en el nuevo Simón Bolívar, porque aunque él no era independentista, el mundo está lleno de estatuas y recordatorios de Rizal que lo ponen como el padre de la independencia filipina, el libertador, ¿no? Así que tenemos un caso único de una figura totalmente olvidada fuera de Filipinas, que no se estudia, pero que en su país es a la vez Cervantes, Cristo y Bolívar. O sea, díganme otra figura del mundo hispánico que reúna esas tres aspiraciones, ¿no? Y ya para acabar, simplemente quería añadir que la literatura filipina en español no acaba con Rizal, evidentemente. Todos esos ilustrados y la generación posterior todavía se forman en español. En 1898,
Como saben, tras la guerra entre Estados Unidos y España, Filipinas pasa a ser una colonia estadounidense. En muy pocos años, Estados Unidos manda muchos profesores de inglés, cambia el sistema educativo y el inglés sustituye al español como lengua franca, pero toda esa generación de escritores de la edad de Rizal y posterior, su lengua de creación literaria sigue siendo el español. Y hay muchísimos escritores que siguen el ejemplo de Rizal, tanto en esa visión histórica, ¿no?, del servicio de las crónicas para un proyecto literario y nacional, y también la lengua española se convierte en una lengua de subversión, de crítica antiimperial, ¿no? En época de Rizal, la crítica era sobre todo frente al gobierno de España. En la primera mitad del siglo XX, la crítica es una crítica respecto a Estados Unidos, por supuesto. Así que yo, bueno, puedo incluso citar algunos nombres, o si les interesa me lo pueden preguntar después y lo explico. Pero en cualquier caso, yo quería, si hay una idea con la que quiero que se queden, es la idea de que la literatura en español, por supuesto que tiene el vínculo transatlántico, es importantísimo, y soy muy consciente de que aquí se ha estudiado mucho y muy bien, pero quiero añadir que la literatura en español, ya desde la temprana modernidad, no solamente desde Rizal, sino incluso desde la temprana modernidad, si tenemos en cuenta las crónicas, la literatura en español no era únicamente transatlántica, sino también transpacífica y, por tanto, global. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Seguramente habrá preguntas. Sí. Muchas gracias, Luis, por una charla fascinante. He aprendido un montón. En realidad, sí me voy a ir a leer la novela que confieso que no me he leído. Tengo dos preguntas. Una anecdótica histórica, que es: ¿por qué Rizal, a pesar de defender una autonomía filipina o una forma de gobierno diferente a la que tenía en la actualidad, decide no solidarizarse con pueblos como el cubano y alistarse, o considera la idea de alistarse para luchar en contra de los independentistas cubanos? Parecería que hay un salto entre las dos, ¿no? Concebir un gobierno filipino distinto y al mismo tiempo ir a reprimir a gentes que quieren la independencia, ¿no? Parecería que eso es un poco una contradicción. Si pudieras hablar un poquito más de por qué esa contradicción es factible o qué la motivó. Y la otra cuestión es Filipinas o el Tagalo en sí, ¿cómo surge? Tú hablas que Marco lo toma de novelas de Galdós, ¿no?, o de crónicas españolas. ¿Cómo irrumpe el Tagalo o una historia de filipina no hispana en la producción de Rizal, y cómo la ves, conflictivamente o no? Gracias por las preguntas. Es difícil responder a la pregunta de por qué Rizal se alista en el ejército cubano. Puedo dar varias hipótesis. No he comentado por límites de tiempo y porque prefería centrarme en análisis literario y no tanto en biográfico, que Rizal, antes de ser ejecutado en el 96, pasa 4 años deportado en una isla del sur de Filipinas. Llevaba 4 años, no estaba en una cárcel, pero su libertad de movimiento estaba restringida y su correspondencia controlada. Y en ese contexto, estando tras 4 años de deportación, en el que, siguiendo los consejos de un amigo, pide alistarse en el ejército español como médico. Entonces, hay quien lo ve como una manera de escapar, de salir de esa situación que para él era muy angustiante, ¿no?, de 4 años de arresto domiciliario, por así decir. Hay quien lo ve como... Él en sus cartas dice que le preocupaba mucho, que leyó que había muchos soldados españoles que morían en Cuba por falta de atención médica, y que él como médico, él no hubiera ido a luchar a Cuba, ¿eh?, eso hay que... Pero que como médico siente la necesidad de ir allá. Ya sé que es un poco chocante, ¿no?, para un nacionalista filipino que es tan crítico con España, pero las cartas están ahí. Yo he visto algún historiador nacionalista filipino que defiende tesis como de que quería ir a Cuba para estudiar cómo funcionaba el ejército español por dentro y luego dar esa información a los filipinos, pero yo lo veo un poco de historia ficción. Realmente esa maniobra de Rizal demuestra su falta de compromiso con ninguna causa
revolucionaria. Cuando Rizal estaba en esa situación de deportación, la revolución filipina estaba a punto de estallar. Y los revolucionarios filipinos le mandan un emisario a Rizal y lo que quieren es conseguir su apoyo, que Rizal apoye la revolución filipina, y Rizal se lo saca de encima de mala manera, ¿no? No quiere, es un poco como el Ibarra en su novela del principio, de lo de que frena al pueblo, que no quiere, le repele cualquier idea de ruptura revolucionaria con España. Esas son algunas ideas que me sugiere tu pregunta, pero no es difícil dar con una respuesta satisfactoria, porque es un hombre muy problemático, con muchas contradicciones internas, ¿no? Y en cuanto a la historia tagala no hispánica, pues tu pregunta me permite destacar que Rizal también escribía en tagalo. El tagalo es solo una de las lenguas, en Filipinas hay más de 100 lenguas, aún hoy, pero el tagalo era la suya, era su lengua materna, y Rizal, después de escribir el Noli, escribe otra novela en español y luego empieza una tercera novela en tagalo, que no llegó a acabar, por desgracia. El manuscrito está en Filipinas, en la Biblioteca Nacional. Rizal también, hay mucha correspondencia en tagalo, porque con sus compañeros, algunos de esos ilustrados que hablaban tagalo, no había necesidad de usar el español. Y luego el gran servicio que hace a la literatura tagala, que insisto, hay una literatura tagala desde la temprana modernidad. En el Noli se cita al gran poeta tagalo, que es Francisco Balactas, un poeta del 17. Y la gran contribución que hace Rizal es que traduce al tagalo grandes obras del romanticismo alemán. De Goethe, Schiller, los grandes poetas alemanes los traduce al tagalo, ¿no? Incluso la obra Los bandidos de Schiller la traduce al tagalo también. Sí. Bueno, lo mismo que digo, Felipe, muchas gracias, aprendí muchísimo y tampoco he leído el texto, pero ahora sí también tengo ganas. Y quería hacerte una pregunta acerca de la percepción del texto. Porque me parece que encuadra tan bien en el concepto de mimesis colonial de Baba, ¿no? O sea, que toma el marco de las dos, justamente estos dos objetivos, tanto el amoroso como el reformista, ¿no? Pero en el marco de Baba, entonces estaría como subvirtiendo un poco este marco hegemónico del texto de Galdós, pero como no se cita el texto de Galdós directamente, me pregunto si se leería de una forma distinta en Filipinas que en España. Es decir, en España lo leerían como una especie de homenaje a Galdós, mientras que en Filipinas como una subversión, o si hay como alguna historia de recepción que has leído, cómo interpretas esa dualidad. Es interesante la recepción del Noli, porque en el año 87 hay mucha tensión en España respecto a las colonias, ¿no? Y esa tensión se acentúa en la década de los 90 porque se dan cuenta de que están perdiendo el control. Entonces, el escándalo político que causa, que la novela no, le pasa un poco, y perdónenla, ya sé que es una comparación anacrónica y muy distinta, pero los versos satánicos de Salman Rushdie, que era estar el escándalo que se causa, que nadie analiza el libro como literatura, sino como, ¿no? Durante mucho tiempo ha pasado eso, y con el Noli pasa eso. Yo no he encontrado un texto de crítica literaria sosegada, calmada. En España ven el libro como una traición y se le acusa de, hay un informe incluso de académicos universitarios, ¿no? Que le dicen que es una novela subversiva, revolucionaria, anticlerical y que tiene que ser prohibida. Ese es el tipo de recepción que... Y en el Senado los políticos, yo he visto los discursos, ahí no, yo creo que es que no lo habían ni leído, que hablaban de oídas. Y en Filipinas, sobre todo lo que les interesa es el tema nacionalista, ¿no? Y la leen como un libro que les permite articular su pensamiento y su mensaje nacionalista, no tanto como obra literaria, realmente se usa como herramienta política, más en un sentido o en otro. Aunque yo no descartaría que en Filipinas debía haber gente que leía Galdós también, porque allí había bibliotecas. Yo entiendo que seguramente en España estaban más familiarizados. Si aparece Fortunata y Jacinta ese mismo año, se vería en Filipinas con más facilidad, pero el viaje
tras la apertura del canal de Suez era un viaje de 3 semanas, o sea, tampoco... Había también bibliotecas en Filipinas, no me extrañaría que gente allí se percatara de esa conexión. Lo que pasa es que, insisto, por el contexto, el clima político, era la novela no se leía tanto como literatura, sino sobre todo como en ese contexto. Entonces, ¿cómo la relación intertextual no se nota casi? No, yo no he visto que se cite. Bueno, muchísimas gracias a mí, Luisa. Un poco en la misma línea, de hecho, pensando en la recepción, me pregunto por la, no sé, la reacción previa, ¿no? Si es que, ¿qué tipo de figura o cuál es su perfil antes de publicarse la novela? Como se está desplazando tanto, ¿no? Entre España, Alemania, Inglaterra, y la novela se publica en Francia. Entonces me pregunto un poco por el público previo a la publicación de la novela. ¿Es que, dónde es que tiene un perfil, o es que tiene un perfil público en alguno de los lugares donde está, y es que publica algo de la novela por entregas, o simplemente se lanza así con el vacío y ¿cómo funciona eso? Sí, Rizal no tiene, en Madrid lleva una vida bastante modesta y austera, ¿no? Porque con 2 carreras a la vez y todos esos idiomas y tal, no tenía, se relaciona con filipinos, pero yo no he visto, por ejemplo, por años debió coincidir con Unamuno en la Universidad de Madrid, pero no hay ningún tipo de referencia ni... Rizal... Posteriormente, tras la ejecución de Rizal, sí. Entonces, y Ramiro de Maeztu también escribe sobre Rizal. O sea, la generación del 98, todos esos ensayos sobre España como problema, ¿no? De hacia otra España, de Maeztu, o Unamuno de 1907 tiene un ensayo sobre Rizal. Entonces, tras la pérdida de Filipinas, todo el mundo presta atención a esa figura, ¿no? Pero Rizal no tiene un perfil público antes del 87, antes de publicar el Noli. Cuando publica el Noli, he hablado ya un poco de su recepción, me he olvidado comentar, ahora vuelvo a tu pregunta, pero antes, de que curiosamente los filipinos en España, los de Barcelona, los que viven en Barcelona, acogen el libro con mucho más entusiasmo que los de Madrid. Y yo, claro, mi tesis es que tiene que haber ahí algún tipo de conexión entre el nacionalismo catalán, que en el ámbito cultural nacía en esa época, y el nacionalismo filipino, pero no he encontrado ninguna prueba documental que así lo acredite. Y el nacionalismo catalán políticamente no se articula hasta 1901. Y volviendo a tu pregunta, después de publicar esta novela, entonces Rizal ya se convierte un poco en un intelectual público. En el 89 los filipinos que vivían en Barcelona crean una revista, La Solidaridad, que tenía la sede al lado de la librería La Central, en el Raval. Hay una placa que lo recuerda. Y ahí empiezan a publicar, son los filipinos no independentistas, se llamaba el movimiento de propaganda, que eran los que querían más autonomía, etc. Y allí Rizal publica, y publica artículos que son muy leídos, ¿no? Para tratar de influir en España, con esa, creando opinión. Pero es después de la novela, y la novela no se publica por entregas, no, se publica tal cual en el 87 en Berlín. Profesor Ortega. Me ha interesado la idea del afecto por España, que no está de moda, pero me parece interesante de explorar, porque Martí tenía lo mismo, tenía un gran afecto por España, y por eso Sarmiento le criticaba su españolismo, porque Sarmiento pensaba que había que reunirse contra Estados Unidos. Y él era el crítico de Estados Unidos, Sarmiento. Y consideraba que Martí era pro-español. Pero entonces Martí, a su vez, le demuestra que el futuro de América Latina independiente pasa por Sarmiento. Entonces es un juego de tensiones entre ambos que es fascinante. Sí. Y no me extraña que Urquizolo y Fuentes sean lectores de Rizal. Creo que Juan ha escrito sobre Rizal, no me equivoco. Pero es un novelista parecido.
Y quizás la tesis de Doris y otros que se deriva de Baba, etc., no encaja exactamente para este caso, sino más bien la tesis de la forja de una nación a través de la lengua y la metáfora de la filología como el espacio de indagación de las diferencias. Y creo que esa tesis que está detrás de, incluso del antiespañolismo de Juan López Sol y de la crítica a la España tradicional de Fuentes, es fundamental para una comunidad de afectos que usa el español sin vergüenza. Lo cual es una novedad de la gran literatura. Sí. Gracias. No, gracias a usted por la intervención y puedo apuntar tres ideas sobre lo que ha dicho. La primera es, por seguir explorando ese paralelismo entre Martí y Rizal, todos aquí conocen el ensayo Nuestra América de Martí, pero yo creo que ese ensayo habría que leer. Rizal tiene un ensayo de la misma fecha que se llama Filipinas dentro de 100 años, que es un ensayo en el que apunta ideas muy parecidas. Por ejemplo, el ver esta, en Nuestra América apunta a la posibilidad de que Estados Unidos sea una amenaza para Cuba, ¿no? Y José Rizal en su ensayo también lo apunta, y no era tan evidente en el contexto filipino en esa época, ¿no? Y por supuesto lo del afecto con España, las referencias literarias que hacen ambos son muy hispánicas, ¿no? Así que les animo a leer ambos ensayos uno junto al otro. Respecto a Goytisolo, sí, tiene una columna en El País sobre Rizal, que publicó creo que en el año 2007, y que demuestra que era un buen lector de Rizal. Y sobre me ha gustado la tesis de la forja de la nación a través de la lengua, y es algo que voy a explorar más. Lo que quería añadir, la paradoja, porque Rizal está lleno de paradojas, de que forja una nación a través de la lengua española, pero hoy en día, como el español en Filipinas es una lengua muerta prácticamente, porque quedan 4.000 hablantes, toda esa nación que él contribuyó a forjar, casi como a modo de Plankton, incluso después de su muerte, tiene que leerlo en traducción. Ya casi no hay nadie que pueda leer a Rizal en español, en Filipinas. Lo leen o bien en inglés o en alguna de las lenguas tagalo, ilocano, las que ha sido traducido, ¿no? Sí. Sí, yo quería saber la relación de Rizal con los franciscanos en Filipinas y cómo contemplaba él la labor de los franciscanos para encontrarme en Filipinas. Sí, la verdad es que la relación no era nada buena. Rizal solamente tiene afecto por una orden religiosa, que son los jesuitas. Él se educó en el Ateneo de Manila, que era el colegio jesuita. Pierde la fe después de publicar el Noli en sus cartas, dice, ya no tengo fe. Y al final de su vida, poco antes de ser ejecutado, se reconcilia con la fe, en parte gracias a los jesuitas, ¿no? A esos profesores que él había tenido en el colegio, que le van a ver el día antes de su ejecución. Con las otras órdenes religiosas, que eran las que tenían grandes extensiones de tierra, sobre todo en su Calamba natal, él es muy crítico y no quedan nada bien paradas en sus novelas. Así que es una relación bastante tensa, yo diría. Sí. ¿Habría una manera alternativa de leer esta novela que no fuera alegoría nacional? Y si lo hubiera, ¿qué nos quedaría? Sí, no, claro que hay muchas maneras alternativas. Dios me libre de querer aquí proponer una lectura que sea la única, ¿no? Esta es la tesis de Doris Sommer, ya lo he explicado. Creo que he apuntado otras lecturas, por ejemplo, el tema del intelectual frente al pueblo. Me parece una lectura rica y provechosa y que no depende para nada de la unificación nacional. El tema de... Yo creo que sobre todo es una novela... se puede leer como novela de tesis, novela política, ¿no? Que tiene una tesis muy clara y que quiere cumplir un fin político determinado dentro de la agenda de ese movimiento de propaganda filipino. O sea, se puede leer en muchas claves. Lo de Doris Sommer era solamente una opción. ¿Alguna otra pregunta? Iris. Muchas gracias por esta presentación tan rica. ¿Qué queda de la identidad médica de Rizal en su novela? Digamos, si es una novela tan cargada de ideas de construcción nacional, es un momento muy interesante en el que una de las más grandes figuras de autoridad
es el médico, ¿no? Es el científico. Sí. Y me pregunto qué tanto de eso permea la novela. Eso por un lado. Y por otro, no sé si me lo perdí, pero ¿qué significa no limitar? Ah, muy bien, muy bien. No te lo perdiste. No lo dije. Y lo voy a decir ahora. Noli me tangere es una cita de la Biblia en latín, que son las palabras que pronuncia Cristo tras la resurrección a María Magdalena. A menudo se traduce como no me toques, touch me not, es la traducción inglesa, aunque hay traducciones alternativas como no me retengas, ¿no? Sí, suena, don't touch me sería más natural, pero así la he visto yo traducida. Así la he visto en la Biblia, quizá en el inglés de la Biblia, sí que suena. En el inglés de hoy yo no lo diría. Así que ese es el significado. Y se hace referencia a esa escena de la Biblia en un momento de la novela. Respecto a la medicina, sí, es interesante. En el prólogo de la novela, Rizal dice que su objetivo con ese libro es hacer un diagnóstico del cáncer social de mi patria. Y así se traduce a veces en inglés, the social cancer, ¿no? Que es esa situación del colonialismo, que él identifica los problemas causados por el colonialismo no solo como algo, como consecuencia de una mala gobernanza contemporánea, sino como algo endémico al dominio español desde la temprana modernidad. Y el escribir a modo de ensayo sobre el propio país, como un médico que hace una diagnosis de una enfermedad, eso es algo muy... En la generación del 98, si uno lee a Unamuno, Ganivet, el propio Ramiro de Maeztu, ese lenguaje aparece en todas partes, ¿no? Estos ensayos que analizan España como problema. Y también hay una cierta sátira de la medicina, porque el personaje es el pretendiente blanco español que no tiene oficio ni beneficio, tiene un tío que se hace pasar por médico. Entonces hay toda una subtrama con un personaje que no es médico, pero que como viene de España también y es blanco y la gente le confía en él, pues se hace pasar por médico y estafa a los indígenas, ¿no? Proponiendo pues curas de lo más estrafalario. Así que está el componente de sátira y luego el de diagnosis de los males del país. Yo creo que ahí se ve bastante la influencia de la medicina en su literatura. ¿Alguna pregunta más? Leeremos el libro. Muy bien. Muy bien. Gracias.